Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén todos felices y pasando lo más tranquilo posible. Por aquí voy con una frase de Albert Einstein. Dice así: observa profundamente la naturaleza y entonces lo entenderás todo mucho mejor. ¿Qué creen ustedes? En mi caso, siempre dije, ¿no? Me lo habrán escuchado capaz en otros videos. Decir que la naturaleza es como un libro abierto. Es el mejor libro de la vida. Porque uno observa en las plantas lo que ocurre, en los cielos, en la tierra, todo en la naturaleza. Y todo es como que tiene una enseñanza, como que se puede asociar a algo que nos pasa y podemos sacar algo. Un aprendizaje de ello, de esa observancia. A mí me ha pasado mucho. ¿A ustedes les ha pasado aprender a través de la naturaleza? Yo de niña tenía un gran terreno en mi casa y jugaba mucho sola porque no había muchos niños en el lugar y era yo solita y tenía una hermana, tuve una hermana recién cuando tenía 11 años. Así que los primeros años jugué sola con los bichitos, con la naturaleza, debajo de los árboles. Supe apreciar, buscar, pasar horas casi en estado meditativo para juntar langostitas, grillos. Luego los soltaba, los tenía un ratito observándolos y los soltaba. Y creo que muchas veces agarré los mismos de nuevo. Ya venían solos, eran mis amigos, los ponía en un frasquito con pasto. Los dejaba un ratito y los volvía a soltar. Todos los días y había, me acuerdo, mucho más bichitos que ahora, ¿no? Langostitas de todos los colores, con distintos formatos, rayitas. Ay, había mucha variedad. Y la verdad, hoy no se encuentran esa variedad, ¿no? Los extraño. Eran mis amigos de la niñez. Y sí, observando y observando cómo se daba todo y cómo crece una planta. El proceso, ¿no? Que tiene un árbol para dar sus frutos. Todo tiene algo que nos enseña mucho. Así lo veo yo. Y me gustó mucho por eso esta frase de Einstein. Me gustaría saber si ustedes han tenido experiencias de ese tipo, en las que la naturaleza les ha enseñado algo, les ha mostrado algo que es importante para su persona, para entender cosas de la vida o para su crecimiento. Espero por aquí sus comentarios. Un gran abrazo y nos vemos pronto.